Oigan, qué padre, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en Alas Abiertas, una vez más, hablando de temas que nos conciernen a todos, temas que la sociedad necesita escuchar. Muchísimas gracias, Astele, por emprender con valor y por darnos este espacio para hablar de cosas importantes. Y hoy es un tema que déjenme decirles que nunca he tocado en Alas Abiertas, pero me encanta porque desde que lo conocí, en un momento en el que coincidí con mi invitada de hoy, que esto de verdad es importante que la gente tenga conocimiento. Antes de presentarles a mi invitada, espérenme tantito porque les quiero dar las redes de Alas Abiertas en Facebook para que por favor se conecten, Alas Abiertas 01 en Twitter. También les voy a dar las redes de Astele. Ahí les van. En YouTube Astele, ahí pueden ver, .tv, ahí pueden ver todos los videos de todos los programas que se han subido, no solo el mío de Alas Abiertas, sino de todos los demás. Astele.tv en Facebook, @-tv, @astele-tv en Twitter y astele-tv en Instagram. Ahora sí, ahí les va mi invitada. Oigan, ustedes saben, los ojos, de verdad, está cañón. Los que vemos, pues, qué padre es la vida, pero los que no, ustedes se imaginan qué se sentirá eso. Hoy vamos a hablar de eso con mi invitada Marta Verónica Nieto, que es oftalmóloga. Vero, qué gusto que me hayas pues, dado la oportunidad de poder platicar contigo aquí en Alas Abiertas. Gracias a ti, Carla, por invitarme a platicar un poquito de este tema tan importante como es la córnea, ¿no? Sí. Finalmente la visión es parte de nuestros órganos, de los sentidos en los cuales nosotros podemos sentir y conectarnos con nuestro mundo exterior, ¿no? Es algo bien, bien importante. Y además el ojo es muy complejo, ¿no? Porque me decías que tienes una subespecialidad, porque si no es así como que nada más una bola ahí metida, o sea, tiene un montón de complejidad. Claro, finalmente decimos el ojo, un globo ocular. Un globo lo podemos llenar de aire, de agua, de lo que quieras. El globo ocular tiene algunas estructuras internas que le dan precisamente esa textura de un globo. Pero vamos a hoy hablar finalmente de lo que es el trasplante o enfermedades de la córnea, y por lo cual prácticamente es el motivo de la visita, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque recientemente, justamente cuando coincidimos en el hospital, era el Día Nacional del trasplante de órganos. Uh-huh. Precisamente el día 26 de septiembre se tuvo a bien nombrar ese día como el Día Nacional de Trasplante de Órganos. Y ahora viene el Internacional. Y ahora viene el Día Internacional de Trasplante de Órganos para el día 26 de octubre. Es una campaña finalmente para promover no nada más el trasplante de córneas, sino de hígado, riñón, de todo lo que podemos ayudar a cantidad de personas, ¿no? Y ahorita vamos a seguir platicando. Es importante porque como seres humanos, pues imagínense tener la oportunidad tan grande de sí tener una visión, ¿no? De tener vista o de que nuestra vista mejore gracias a la tecnología, a la ciencia que está tan avanzada. Pero además es un tema que nos concierne, porque ahorita vamos a platicar, Vero, también es un tema de repente bien delicado con respecto al tráfico de órganos, y el tráfico de órganos es también una modalidad de trata de personas. Hay que tener mucho cuidado en todas esas cosas. ¿Qué está pasando? Pero primero, Vero, a mí me gustaría saber, ¿por qué alguien puede necesitar un trasplante de córneas? O sea, ¿qué enfermedades surgen en la córnea? Bueno, primero que nada, Carlita, me gustaría comentarles, uh-huh, a grandes rasgos, si tú quieres llamarlo así, qué es la córnea, okay, ¿no? Porque finalmente yo recuerdo que aunque había escuchado muchas veces lo que era el trasplante de córnea, no me quedaba bien antes de ser médico de decir, bueno, qué era el trasplante y por qué era que tanto se necesitaba, ¿no? Entonces, la gran mayoría sí podemos conocer un lente de contacto, ¿no? Un lente de contacto, uh-huh, como tal, la forma que tiene. La córnea en el ojo es prácticamente una estructura similar, ajá. Se coloca como si fuera el domo en la parte de externa de nuestro ojo. O sea, es decir, yo no puedo tocarte el color de tu iris, de tu ojo. Yo no puedo tocártelo porque hay esa forma, ese domo, ¿verdad? Que es la forma como un lente de contacto. Esa es la córnea. Esa es la córnea, es transparente. Okay. Y por ende podemos observarla. Exactamente. Pero abarca todo lo que es ahí solamente podemos ver un círculo, pero prácticamente desde donde comienza el color del ojo, se viene toda la forma del domo, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Esa es una lente transparente con la cual nacemos, ¿verdad?
esa lente puede llevar, como acabas de comentarlo, algunas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes que nos pueden opacificar, o nosotros le llamamos un leucoma, una cicatriz en esa transparencia, nos hace que, como un lente que usamos a veces se raya, pues no podamos verlo, ¿no? Entonces, eso llega a ocasionar una verdadera debilidad visual. Y en este caso, las enfermedades o patologías que más nos afectan la córnea, principalmente son úlceras corneales que nos dan como consecuencia, úlceras y de etiología, o sea, de origen principalmente viral. Unas úlceras virales, herpéticas principalmente, digo, hay otras enfermedades, sífilis, tuberculosis y todo eso nos da un leucoma, una cicatriz en la parte de esa lente, de esa córnea. Posteriormente el queratocono, ¿sí? Una enfermedad de la colágena de la córnea, en la cual también pierde esa elasticidad, esa forma de domo, y empieza a tener cierta degradación, por así decirlo, igual se forman cicatrices y entonces hay la necesidad de un trasplante. Y finalmente, con el paso del tiempo, esta córnea tiene que tener, va envejeciendo, y hay pacientes que sus células se van degenerando con la edad o con alguna cirugía previa, como es una cirugía de catarata, y entonces nos dan patologías como la queratopatía bulosa y hay necesidad de llevar a cabo un trasplante. ¿Hay forma de prevenir? O sea, ¿hay forma de decir, sabes qué, cómo me cuido para que esto no me pase? Porque hay cosas que dices que son como unos virus, ¿no? O bacterias, no sé. Exacto. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? En el caso de, por ejemplo, una úlcera bacteriana en la córnea, tenemos pacientes, bueno, nosotros vamos a decirlo en el caso, tenemos pacientes usuarios de lente de contacto y que le recomiendan, no, pues usted lo puede utilizar de forma día, noche, por un mes o por X cantidad. Eso es totalmente falso. Entonces les recomendamos que sean usuarios de máximo 8 horas de uso de lente, ¿no? Para que la córnea tenga su tiempo de oxigenación, que esté en contacto con, y se nutre tanto de sustancias internas del humor acuoso como por el aire ambiente. Entonces no podemos tenerlo con un lente de contacto todo el día, ¿no? Esa es una. Posteriormente llegan personas que no se hacían las manos adecuadamente, se colocan el lente, se tallan el ojo, hay una pequeña ulcerita, y al no haber un aseo adecuado, pues se empieza a generar esto. Entonces, usuarios de lente de contacto, yo les recomiendo que máximo 8 horas al día. Yo entiendo que hay personas que hay mucha necesidad por el tipo de graduación, pero bueno, es necesario cuidar nuestra córnea, por un lado. Por otro lado, pacientes que en algún momento presentan un momento de ojo rojo, dolor, sensación de que traen piedras, arenas y baja visual, inmediatamente es necesario valorarse por un oftalmólogo para de identificar si en ese momento se está presentando inicios de una úlcera de etiología viral, ¿no? Y por otro lado, pacientes que tenemos con queratocono, con una de las enfermedades de la córnea, va muy asociado en algunas partes a estarse tallando, ¿no? El escosor ocular. Entonces, ¿por qué? Generado por una alergia ocasionalmente. Entonces, lo más conveniente es no tallarse el ojo. Yo les explico a mis pacientes, ¿qué pasa con un balón de básquetbol que es diseñado para ser botado por la mano, no pateado? Lo pateamos, que se hacen chipotitos, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eso llega a pasar en la córnea. Entonces, después de ser un domo parejo, pues lo restregamos o tallamos, y entonces empiezan a hacer los chipotitos y es una enfermedad degenerativa que nos conduce a este más trastorno de córnea. Oye, mira, qué interesante lo que me estás diciendo, porque, por ejemplo, mi hija usa lentes de contacto y luego, tiene también sus lentes normales y se los quita, ¿no?, de armazón, pero le voy a decir todo lo que me estás diciendo porque sí es bien delicado y no tomamos en cuenta la gravedad de lo que esto puede llegar a ocasionar, porque además me imagino que no será tan fácil conseguir un donador de córneas. Ese es el principal problema y yo creo que lo que debemos platicar y hacer un poquito de conciencia, porque si bien tú lo acabas de mencionar, tu hija es usuaria, digo, y la mía también, y yo utilizo lente de contacto también, entonces de tal forma que llegamos a ver personas que nunca pensaron que incluso por usar lente de contacto estético, sin ninguna graduación, podrían llegar incluso a perder la visión de ese ojo por una cicatriz, ¿no? Por ser algo estético. Entonces, es ahí donde nosotros, bueno, ya está el daño, ¿sí? Si llegamos a ver esto, ¿cuál es la secuencia o cuál es la secuela? En el momento que se identifica un paciente que tiene este tipo de enfermedad, de patología,
y que ya vemos que definitivamente no va a haber como una resolución hacia algo satisfactorio, definitivamente ya queda una cicatriz. Y una cicatriz puede ser una persona que le queda una cicatriz, no sé, por alguna herida, por alguna cirugía, por algo previo, queda una cicatriz, algo marcado en la córnea, queda blanco, ya se blanco. Entonces ya no hay forma de que pase la luz a través de un cristal transparente, pues ahora un cristal esmerilado o ya tallado, pues no puede pasarlo, hay que quitarlo y poner algo transparente. Y ahora, ¿a quién se lo quitamos? Entonces es ahí donde viene lo que es el trasplante de córnea. El trasplante de córnea tiene que ser de un donador cadavérico, no puede ser de un donador vivo. O sea, no es como de repente, muchas veces, gente que puede donar un riñón o lo que sea, porque bueno, a lo mejor es compatible, tus familiares, hijos, padres, etcétera, otro tipo de órganos, pero en este caso no es posible. Y vamos a ir ahorita a una pausa, Vero, pero de regreso sí me gustaría que me platicaras entonces, porque es delicadísimo lo que acabamos de oír. Yo estoy impactada porque, híjole, qué riesgo tan importante, por algo como unos lentes de contacto, y si los necesitas, bueno, pues te tienes que cuidar, pero ¿cuántas veces los usamos, como dices, por belleza, porque queremos que se nos vean los ojos de otro color? Pero bueno, vamos a hablar de lo delicado ahora, que es pues conseguir el trasplante, el donador, ¿no? Esto al regreso. Mientras, por favor, recuerde, contáctenos en Twitter, @alasabiertas01, @carladelacuesta con K, no con K, sino @carladelacuesta, Carla es con K de kilo. En Facebook también es Carla de la Cuesta y Alas Abiertas, para que se contacten con nosotros, nos hagan sus preguntas, y si ustedes están pasando por una situación similar, pues también puedan hacernos preguntas o lo que quieran saber. Vamos a una pausa y volvemos con toda esta información con Vero, aquí en Alas Abiertas. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, pues ahora sí seguimos con esta información tan importante. ¿Qué pasa con este trasplante de córneas? Nos estabas diciendo, Vero, que se necesita pues de un donador cadavérico, o sea, de alguien que ya haya fallecido. Y ahora ahí está lo difícil. ¿Quién deja sus córneas o sus órganos a esta disposición? ¿O cuál es el procedimiento? La situación es la siguiente. Una vez que el paciente se ha detectado que tiene alguna enfermedad, por así decirlo, puede ser renal, en este caso de la córnea, tenemos como oftalmólogos que estamos dando de alta ante el SENATRA. El SENATRA es el Centro Nacional de Transplante. Entonces el SENATRA tiene toda la base de datos de los pacientes
por edad, por fecha en el que se le diagnosticó la enfermedad, en este caso vamos a hablar de la córnea, en la fecha que se le hizo, en qué hospital está, todos sus datos, ¿no? En ese momento ya una vez que se dice, este paciente está dado de alta ante el Senatra, bueno, estamos esperando legalmente a que nos llegue una córnea. ¿Cómo va a llegar esto? Las instituciones, principalmente, todas tienen que estar legisladas por la Secretaría de Salud, tienen que tener una autorización. No es nada más de que, yo quiero donar córneas, yo quiero recibir córneas, no. Tienen que estar legisladas y por una autorización, tanto para procurar, o sea, es decir, obtener las córneas, como para colocarlas en el paciente. Debe de haber un comité de trasplante en cada institución o cada hospital donde se pretenda poder procurarlas y poder donarlas. Una vez que hay esto, aquí la base fundamental es de que como familia, como persona, o cómo podemos nosotros ayudar a toda la lista de personas que asciende a más de 20,000 personas ante el Senatra, de que están esperando un órgano. Puede ser riñón, hígado, córneas, que son las principales, riñón y córneas son las principales. La gran mayoría se puede donar, excepto corazón, excepto córneas, que una parte de hígado se puede donar, pero de donador vivo, el riñón de donador vivo, incluso familiar, pero la córnea no, necesitamos el cadáver. Entonces es una situación bien difícil cuando no tenemos la conciencia de la necesidad a nivel nacional o mundial. Entonces nosotros vemos y entiendo perfectamente el dolor que puede estar sufriendo la familia. ¿Por qué? Ante un accidente, tal vez automovilista, ante algo, una muerte inesperada de un familiar, y que de pronto lleguen y te digan, oiga, un comité, aunque sea con todo el tiento del corazón, que te diga, oiga, ¿y será posible que usted nos pueda donar los órganos de su familiar? De pronto no hay como que decir, ¿cómo? O sea, no entiendes todavía el luto que estoy entre mi esperanza y mi fe. Exacto, porque yo quiero tener la fe de que va a sobrevivir de esta situación que está llevando, y de pronto me dices que quieres. Entonces es una situación, Carlita, bien difícil de tocar. Sin embargo, ya tenemos personas que están que son los encargados coordinadores para procurar y llevar a cabo ese trabajo social, todo eso, llevar a encauzar. Sin embargo, sí es algo bien importante que si nosotros ahorita, en nuestro sano juicio, no pensamos ni creemos ni nos cabe en la cabeza que podemos llegar a fallecer pronto, exacto, así decirlo, sin necesidad de llegar a una edad, no sé, arriba de 75 años, que tampoco ya no es lo más conveniente, y o que llevo en este caso una cirugía en los ojos y que ya no va a ser mi córnea adecuada para donar, pues entonces mejor lo más conveniente es nosotros ante el Senatra. Si ustedes gustan, hay en la página www, y ahí está el formato, ¿verdad? Están los formatos, tanto si quieren donar o no quieren donar, expresamente. Entonces usted, yo les doy conocimiento, ¿sabes qué? A mi familia, o bien hay una tarjeta también que la pueden imprimir del Senatra, donde dice, aunque no tengan el formato establecido, lo cargan como si fuera su tarjeta de crédito, su tarjeta de identificación. Yo, fulana de Abraham, en pleno uso de mis facultades, deseo donar mis órganos, los que se puedan utilizar en un momento dado, de acuerdo a la... Sí, a eso la, está la muy importante para que en primer lugar la familia esté avisada, ¿no? Tenga conocimiento, exactamente. Pero entonces tienes que ser mayor de edad, me imagino, claro, ¿no? Claro que sí, para poder donar, y sobre todo donador cadavérico, ¿verdad? Porque finalmente si un niño de 12, 14 años, pues no puede donar su riñón, aunque esté vivo no puede donarlo, ¿no? Tiene que ser que los padres, si es un donador, un niño de 12 pero falleció, los padres están autorizados para donarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, previamente, en el caso de los que, bueno, ya tenemos como edad, podemos, nos metemos, ¿sí?, a la página, imprimimos el formato, o bien solamente con la tarjeta, y les hacen el conocimiento a los familiares. Nosotros tenemos que hacer el conocimiento a nuestros familiares, exactamente. Oye, ¿sabes qué? A mí, si Dios no lo quiera, me llega a pasar algo y algo de mi cuerpo es útil, yo autorizo a que se done, ¿no? Ahora, y hay que despedir. Pero eso queda como en el registro. ¿Cómo se llama la página? El Senatra, Centro Nacional de Transplante. No queda, no queda en el Senatra, no. Solamente queda en tu tarjeta. Okay. No, porque si a lo mejor a la mera hora los familiares también lo claro, van a pensar, claro, en eso. Definitivamente, y ese es por eso donde tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Porque ya una vez que se ha firmado, y si hacen, esa es la pura tarjeta, pero si se hace el formato expreso de que yo
porque hay dos formatos, hay donde dice yo no quiero donar o yo sí quiero donar. En el que dice yo sí quiero donar, ese ni los familiares una vez que ya se puede modificar. O sea, ya no hay, no es como la tarjeta en el cual todavía te preguntan, oye, ¿te gustaría que tu familiar, aunque él te dijo alguna vez que quería donar? No, pues sí o no. Pero si ellos como familiares, a lo mejor en el acta de nacimiento, que tienen que buscar todos los papeles para un acta de función, qué sé yo, se encuentra esto y él quería donar, o sea, no, no se puede decir, todavía es tu voluntad, por así decirlo. No sé si me explico, entonces... Pero bueno, te voy a explicar que también tenemos las trabas siempre de los familiares, ¿no? Sí, él dijo, pero yo no quiero. Pero yo no quiero, porque entendemos o creemos, y yo así lo percibo, porque yo he platicado con muchos familiares que desafortunadamente piensan que el quitarles tal vez el ojo, y no se les quita el ojo, queremos, claro, que no se les quita el ojo, es la parte solamente de ese como tipo lente de contacto, ¿no? Y finalmente pues el párpado se cierra, no va a haber forma de que se puedan abrir o que digan, no, pues es que si se van al más allá, al cielo, no van a llevar sus ojos. Sabemos perfectamente que esto no es así, pero nos van a ayudar a muchas personas a poder ver, a poder contactarse con una luz que no ven, no sé, en mucho tiempo, que una luz que a lo mejor solamente ven claridad, sombras, pero no poder, no sé, disfrutar a su familia. Tenemos gente muy joven que necesita un trasplante de córnea y que no hemos vivido tal vez esa situación, pero considero que de pronto es un poquito egoísta no pensar que todavía si en algo podemos servir en el último momento de nuestro cuerpo existente aquí, pues qué mejor que compartir nuestros órganos que alguien le pueda ayudar, ¿no? Oye, Vero, y digo, a lo mejor es algo improcedente, por eso probablemente no se haya llevado a cabo, pero pues también en cierta forma lo ideal sería que eso quedara en manos de que sea algo legal, ¿no? O sea... El trasplante. Que sea algo legal en el sentido de decir... Pues, ¿sabes qué? ¿Ante un notario, dices? No, sino, por ejemplo, decir, bueno, si la persona ya falleció, uh-huh, el Estado, por decir, o legalmente, se puede, aunque los familiares no quieran, se puede hacer, ¿por qué? Pues porque es por vida nacional. Yo sé que es algo rudo, pero sí. Sería, no sé. Pero todavía creo que no estamos todavía en preparado exactamente, porque... podrían decir que violan su integridad entre emocional, por decirlo, porque está finalmente viviendo un luto la familia, ¿no? Entonces no es así como que, oiga, pues al Estado le pertenece el cuerpo ya una vez que ha finalizado, no, así. O sea, sí, suena rudo, pero... Digo, sería una forma muy acaparadora de órganos, ¿no? Pero todavía no estamos en esa mentalidad, porque entonces sí vendrían las demandas, ya que se presta usted porque tiene interés en quitarle el ojo o las córneas a mi familiar, a ver, o sea, ¿sí me explico? ¿A dónde se fueron esos órganos? A ver si efectivamente se fueron a quien... Ahora, eso es bien importante que estás diciendo, Carlita, porque en el Senatra, una vez que dicen, ok, el paciente necesita las córneas, ok, se están procurando de este cadáver, se le quitó la córnea del ojo derecho en tal fecha y se le está colocando a este paciente. O sea, no hay forma de que nosotros podamos tratar de pensar que se está haciendo un tráfico cuando es todo legalmente y ante la institución, y ante la Secretaría de Salud y ante la institución que uno labora, ¿no? Pero se dice, se le quita, se le procura, perdón, la córnea a este paciente y a esta persona y se le coloca a tal paciente con todas las características, de tal forma que tiene que estar perfectamente bien documentado en el expediente, tanto del cadáver como del paciente que se le donó. O sea, no hay forma. Hay bancos de ojos que también se dedican a importar estas córneas, ¿no? Pero también nosotros de Estados Unidos también se tienen, de quién venían, de dónde procedían, todo legalmente. Por eso te digo que todo se está tratando de llevar a la legalidad para evitar esta malinterpretación y que digan, no, pues es que yo mejor no lo doy porque quién sabe a dónde ir. ¿A dónde no? Va a parar. Exactamente, entonces sí tenemos eso. Qué complicada situación, Vero, la verdad es que ha sido una información valiosísima. Entender en primer lugar que necesitamos cuidarnos, sobre todo si usamos lentes de contacto, pero si no también, o sea, entender que el ojo es de verdad algo muy delicado y que las consecuencias pueden ser verdaderamente terribles, porque luego conseguir un donador va a ser dificilísimo. Y por otro lado, es
a mí me parece de vital importancia que todos estemos conscientes, llenemos, no solo tengamos la tarjeta, sino llenemos el formato que ya nos ha indicado Vero y avisemos a nuestros familiares que nos interesa dejar nuestros órganos, y en este caso, por ejemplo, las córneas y nuestros órganos en general, para el servicio de quien se queda. Nosotros ya no los vamos a usar. Entonces, de verdad, sería increíble que lo pudiéramos hacer. Le podemos cambiar la vida a tanta gente. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Muchísimas gracias, no, Vero, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. No sé si tengas algún correo, algún en teléfono, alguna página, algo donde que quieras a mi visitar. Correo, bueno, yo se los doy, mi nombre, las iniciales de mi nombre son MA de Marta, VE de Verónica, NI de Nieto y A de Aguilar, mavenia@hotmail.com. cualquier duda, estamos para ayudarles, y lo mejor de todo, que podamos hacer una función altruista al final de nuestra vida. Perfecto, pues me parece de verdad una información mucho más importante y necesaria de lo que me imaginaba. Me lo imaginaba, pero sobrepasó mis expectativas. Ha sido un placer estar contigo, gracias, Vero. Muchísimas gracias. Y fíjate que al regreso de la pausa vamos a tener unos invitados también muy especiales, porque son gente que se dedica a apoyar a todos estos seres humanos maravillosos que están viviendo en la calle y que son pues vulnerables a un montón de dolor, a un montón de maltrato, por supuesto, inclusive al tráfico de órganos, por supuesto, a la trata de personas, pero no solo a eso, un daño emocional, moral, espiritual, físico, en todos los aspectos. Que la gente, ponte en mi lugar, se ha puesto las pilas para restaurar todo eso, todo ese daño que se les ha hecho. Vamos a una pausa y volvemos con ellos. A las abiertas. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Que nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores.
Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo. Les platiqué que teníamos unos invitados, bueno, tenemos todavía, ay, sí, no se han ido, acaban de llegar, tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son, pues, amigos que ya conocemos hace mucho tiempo porque Ponte en Mi Lugar es una asociación civil que ha hecho un trabajo increíble y que he tenido la oportunidad de verlo, de constatarlo, de ser testigo de todo lo que han hecho por la gente de la calle. Y me da mucho gusto recibir a Tere, a Karen, a Ángel, a Patty, todos los chicos y chicas de Ponte en Mi Lugar, que la verdad van creciendo y creciendo y creciendo, mi querida Tere. Los chavos, pues, han tenido una evolución y sobre todo ese apoyo, más que en las cosas, a lo mejor las necesidades básicas, pues esa parte de su corazón que es lo que más necesitan cuidar, ¿no? Y creo que han hecho una labor maravillosa. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Carlita, como siempre. Pues sí, hemos logrado ya un avance bastante grande en Ponte en Mi Lugar a raíz de 4 años y medio. Nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos avanzándole bastante, que los invitamos a que nos conozcan y participen con nosotros. Oye, Pati, platícanos un poquito más, en específico, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que, o sea, van, les llevan comida, hacen, qué es lo que hacen exactamente? Pues mira, lo que hacemos, los miércoles vamos a darles de cenar. Lo que tratamos de hacer es integrarnos con ellos, conocer su vida, su historia. Les llevamos de cenar, les llevamos ropa, pero también la intención de Ponte en Mi Lugar no es llevarles cobijo, comida y que ahí se queden. La intención de Ponte en Mi Lugar es hacerles ver que lo que tenemos para ellos es una vida mejor, salir de las calles, que no se queden ahí y que se vuelvan gente como nosotros, que tengan un trabajo, que tengan una educación y que ellos puedan salir de la situación de calle en la que viven. Claro, que realmente haya un crecimiento, ¿no? No te voy a tener que, bueno, no te voy a tener porque lo hacen con mucho gusto, pero sí realmente que un día los vean salir de ahí, ¿no, Ángel? Y además tienen casos, digo, yo he visto, estamos viendo imágenes muy bonitas de todo el apoyo que ustedes dan a la gente, pero pues sí hemos conocido testimonios de gente, hay un chef, ¿no? Por ejemplo, un chavo que ahora ya es como chef y todo padrísimo, o sea, sí tiene testimonios de gente que ha querido salir adelante, porque también a nosotros los que vivimos otro tipo de vida se nos hace muy, ay, ¿quién no va a querer salir adelante? Pero vienen de una situación difícil y que no es para ellos tan normal y lógico reintegrarse a la sociedad, ¿no? Sí, la verdad es que a veces les platicamos incluso, o sea, les planteamos una vida mejor y como que no se la creen, o sea, como que no creen poder lograrlo, ¿no? Pero ya que empiezan poquito a poquito a rehabilitarse y empezamos a acompañarlos, empezamos a platicarles, los llevamos, no sé, al cine, a comer, empiezan a ver como que otra forma de vida y es ahí cuando se motivan y cuando creen que de verdad se puede. Entonces, pues sí, la verdad es que sí les cuesta trabajo a lo mejor al principio, pero ya cuando empiezan a ver, sí se motivan bastante y sí les dan muchísimas ganas de salir. Y cuando empiezan a ver que es en serio, ¿no? Porque también me imagino que para ellos las decepciones, ¿no? De decir, a lo mejor vino tal persona y me dijo, me prometió y luego ya no lo volví a ver y yo creí, ¿no? Karen, debe ser como muchas heridas acumuladas. Claro, y ahí tienen muchísimo sufrimiento, la mayoría son abandonados, ¿no? En la calle, pues desde los 5 años, bueno, hay muchísimos casos. Entonces imagínate el tipo de todo lo que traen adentro, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese sufrimiento, toda esa aflicción en general que traen esas personas, que obviamente, pues tú te acercas y no van a creer en ti. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, esa es nuestra labor, el poder acercarnos a ellos y poder decir, a ver, o sea, ven aquí, te voy a tomar, puedes confiar y te puedo dar amor y puedes confiar en mí para que puedas seguir adelante. Yo creo que eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Ay, qué bonito, la verdad es que es hermoso porque, imagínense,
qué poca esperanza pueden tener todas estas personas y de repente encontrar gente que a lo mejor uno puede decir, bueno, pues tienen su vida bien padre, y pero se acordaron de mí y vienen cada miércoles, que no ha de ser nada fácil, mi querida Tere, debe ser pesado, ¿no? Decía, oye, pero es que yo hoy tenía una cena, pero es que yo hoy tenía esto, yo tenía lo otro. Dice, no, o sea, mi prioridad son ustedes, pero lo gratificante que debe ser para ustedes, Pati, también, Tere, también es algo que llena mucho, ¿no? Como persona, que te cambia la perspectiva de la vida. Así es, fíjate que no es tan pesado, ¿eh? Realmente para nosotros ya forma parte de nuestra vida, de todos los que estamos aquí, de los que formamos Ponte en mi lugar. Ya es como parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que todos vamos con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Ellos te alimentan el espíritu y el alma impresionantemente. Entonces yo creo que todo lo que hemos ganado con ellos de confianza, de amor, ha sido muy importante para nosotros, que es el motor que nos motiva a salir adelante con ellos. Mira, ahí está esa foto muy bonita donde estás con uno de los chicos. De hecho, déjame platicarles que recientemente fue el cumpleaños de Tere y hasta los chavos te festejaron, ah, ¿verdad? Sí, sí, con pastel y gran fiesta, claro que sí. ¿Sí? Padrísimo. Ay, qué bonito. Muy contenta. Ahorita andamos con la campaña de las cobijas, de ropa calientita, porque en estas fechas es cuando más se muere gente por hipotermia, y estamos en una campaña, ¿verdad? Ahorita fuerte de cobijas, ropa calientita, lonas. Tenemos el evento el día sábado, tenemos el sábado, pasado 24, mañana. Sí, tenemos el evento masivo en el Zarco, ya ves que mes con mes lo hacemos, y bueno, ahí también pedimos que nos ayuden en especie o con presencia, ¿no? ¿A qué hora es el evento? De las 12 a las 5 de la tarde. De las 12 a las 5 de la tarde. Así y es. Pueden llevar cobijas, comida, presencia, amor, cariño, música, porque necesitan cobijas, porque miren, ahí estamos viendo ya el frío y de verdad que se necesita. Es gente en situación de calle, entonces, esto quiere decir que, digo, uno se imagina, pues, ¿viven en la banqueta o qué, Pati? Explícanos un poquito más a fondo qué significa eso. Pues mira, efectivamente viven en la calle. Hay unos que viven en los parques, hay otros que viven en las paradas de los camiones. Afuera del metro, hay muchísima gente que vive fuera del metro por los toldos que hay, pero efectivamente viven en la calle, entonces cobijas, chamarras, calcetines, eso es parte de salvar una vida, ¿no? El regalarles una cobija, el regalarles una chamarra, para ellos se vuelve algo tan indispensable como para salvarles la vida, porque se mueren muchísimos en esta época por hipotermia, por el frío, las lluvias, y usan generalmente camisetitas con lo que lo vemos, limpiando el parabrisas, es con lo que duermen y viven día a día. Son pocos los cambios que pueden llegar a tener, entonces una chamarra o una cobija, calcetines y tenis son para ellos vital. Vital. Y que más o menos, o aproximadamente, no sé si hay estadísticas un poco más precisas de ¿qué tipo de gente es la que se ve ahí? O sea, ¿son como familias o son como más chavos, son chavas, niños? ¿Qué se ve en general? Pues mira, nosotros tenemos de todo. Tenemos familias completas de papá, mamá y bebés. Y hay mucho adolescente te puedo decir que entre los 13 y los 21, el promedio de vida en ellos no es muy alto. Claro. Por la cantidad de droga que consumen, ellos la droga que consumen va directo a las neuronas, va directo al cerebro, a su sistema inmunológico, entonces el promedio de vida no es muy alto. Evidentemente por esto el rango de edades entre los 13 y los 20, 21, lo que más tenemos nosotros. Ah, pues familias, lo que más vivían, lo que tenemos nosotros. Sí. Mamás, tenemos muchas mamás muy jovencitas, por lo mismo, se embarazan sin siquiera darse cuenta, muchas veces por el mismo efecto de la droga, y entonces vemos niñas de 15, 16 años con bebés de meses. Claro, qué cosa de verdad más difícil. Y ahorita tocaste un punto también que me parece súper importante, porque de repente toda esa gente que es, pues, personas en situación de calle, son los que vienen y nos limpian los parabrisas, y
y resulta que los tratamos, perdón, de la patada, y entonces lo único que hacemos es más y más y más heridas a esa gente que, ¿saben qué? Si nosotros no los tratamos bien cuando se nos acercan, o sea, ¿cómo luego esperamos que ellos tengan una consideración hacia la sociedad, o que tengan consideración para no robar, o consideración para no hacer daño, si nosotros, que somos los que estamos bien, no hemos tenido primero consideración con ellos? Ahí tenemos nuevamente para recordarles que pues está esta campaña para que ustedes puedan apoyar las redes sociales. Ahorita vamos a regresar todavía a platicar un poquito más, pero antes de irnos a corte, díganos cuáles, Ángel, dinos cuáles son las redes sociales para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Es Ponte en mi lugar AC, ese es para el Facebook, y el Twitter. ¿Qué? Ponte en mi lugar O en Twitter. Ponte en mi lugar O. Ponte en mi lugar O. O en Twitter, y Ponte en mi lugar AC en Facebook, para que, bueno, también puedan estar enterándose de dónde pueden exactamente ir a donar, cuándo, cómo, todo lo que tienen que hacer. Pero vamos a una pausa y vamos a regresar a hablar un poquito más de toda esta labor de Ponte en mi lugar. Y además, ¿saben qué? Hay que sumarnos todos, porque si no, está complicadísimo. Regresamos. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Y bueno, justamente nos quedamos en un tema súper importante, porque ¿cómo es posible que de repente no nos cae el 20, Ángel, de que pues la gente que está ahí acercándose, pues justamente en la calle, es porque no tiene dónde estar? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué no nos cae el 20? ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo ve la gente en la calle? ¿Cómo nos ve a nosotros, a los que estamos del otro lado, por decirlo de alguna manera? Nos han de odiar, ¿no? Han de decir, estos hijos de su madre. Pues sí, son como un poquito, están como a la defensiva casi siempre, ¿no? O sea, digamos, sí también aceptan acercarse a ellos, pero muchas veces como que sí sienten como la agresión, no sé, de repente estamos ahí y de repente llega alguien en el coche y se para y como que pues, se acercan a ver qué onda, ¿no? Porque muchas veces se paran nada más para aventarles cosas, para gritarles cosas, para insultarlos. Entonces, por esa parte sí están como que un poquito a la defensiva. Pero a su vez, pues la verdad es que son buenos chavos. O sea, digo, ya que te acercas y empiezas a conocerlos, su vida es lo que los ha llevado ahí y no realmente ellos, ¿no? O sea, ellos son buenas personas, pero las razones externas, no sé, a veces la familia, a veces tenemos historias de chavitos que los han abandonado a los 3 años, a los 7 años. Tenemos muchísimas historias que de verdad son terribles. Y pues sí, sí los ha lastimado mucho, entonces sí tienen como que cierto rechazo a la sociedad, pero ya que te acercas y que puedes como platicar con ellos de una manera cariñosa,
te reciben, la verdad es que con los brazos abiertos. Ay, qué bonito, claro, es que detrás de toda esa, pues como, pues caparazón, ¿no? Que tienen como esa fortaleza, pero para defenderse de todo lo que han sufrido. Y Karen, me gustaría también que me platicaras un poquito, pues de este evento que van a tener, porque hay muchos planes para la asociación, uh-huh, civil, que es Ponte en Mi Lugar. Obviamente recuerden que el miércoles, los miércoles van a ¿eso es en dónde? Es en la Ciudadela. La Ciudadela. Ahí van en la noche, les llevan pan, les llevan leche, cositas de cenar, etcétera. Uh-huh. Un sábado, este sábado que viene. Este toca una vez al mes. Ajá. Se hace un evento más grande donde llegan personas de calle de otros lados también, entonces se junta más gente. Entonces podemos ahí, vemos la comida, ropa, va un médico también para revisarlo. Ah, qué padre. Y bueno, nosotros tenemos y vamos viendo también el control, saber bien quién es, por qué está todo esto. Estamos revisando todo, ¿no? Y tienen un evento que va a ser todavía más grande, que es como una recaudación de fondos. Uh-huh. Exacto, esto es el 26 de noviembre en el Centro Libanés. Ahí vamos a estar, va a haber alrededor de, son 20, aproximadamente sí, 20 artistas plásticos, uh-huh, en donde, bueno, va a estar ahí su obra y se va a hacer una subasta, y bueno, ahí en el Centro Libanés. Es esa puerta cerrada, entonces esto sí es por invitación. Okay. Si alguien está interesado en ir, con mucho gusto nos pueden, por medio de nuestras redes sociales, o ahorita vamos a dar un correo por allá, Pati, para que... Ahí nos pueden mandar para que mandemos la invitación. ¡Ay, qué padre! ¿Lo tienen de una vez o van sí, a mandar es, una vez? Ponte en mi lugar, @hotmail.com. Ponte en mi lugar, @hotmail.com. Bueno, ese es uno. Y el otro, el de Gmail. Ah, el de dos. Gmail, sí, sí. Y el otro es ponte en mi lugar, .ac@gmail.com. Ponte en mi lugar, .ac@gmail.com. Porque además, mi queridísima Tere, pues hay muchos planes para la ACE, como hemos visto en todo este tiempo, pues ha crecido, bueno, como he visto yo, ay sí, claro. Porque me consta que ha crecido muchísimo todo lo que han ido logrando. ¿Qué es lo que esperas a futuro, Tere? O sea, ¿qué es lo que, el camino la que esperan o lo que esperan conseguir para todos estos chavos? Bueno, pues yo creo que lo que siempre hemos estado persiguiendo nosotros es tener un centro de rehabilitación para poder tener X cantidad de chavos. Ayudarles en sus adicciones y que tengan un lugar digno donde vivir, desde terapias psicológicas, que puedan estudiar, que podamos reintegrarlos a la sociedad. Ese es un sueño que esperemos que muy pronto se nos haga realidad. El centro de rehabilitación es muy importante para nosotros. ¿Qué delegación es? Estamos en la delegación Cuauhtémoc. ¿Y qué dice la delegación? Sí, pues, ¿qué tiene? Pues no, ya se cortó la señal. Mañana cierran unas tele. No, pero pues dinos, es que, mira, te voy a decir una cosa: nosotros nos gusta mucho apoyar a las delegaciones que sí trabajan, pero bueno, si no, vamos a decirlo también, pues para apoyar a que a lo mejor no se han dado cuenta que no se están haciendo las cosas, y pues sí, para que podamos dar ese mensaje. Bueno, ahorita obviamente cambiaron de delegado, estamos en puerta de que nos puedan recibir para poder platicar, porque realmente la delegación Cuauhtémoc es, digo, no que no haya este tema en toda la ciudad. Pero nosotros trabajamos ahí en la delegación Cuauhtémoc, y yo creo que sería una buena oportunidad que nos recibiera y pudiéramos platicar de lo que hacemos. ¿Cómo se llama el delegado? ¿Es nuevo? Lo que anda Monreal, el licenciado Monreal. Ah, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Ok. Y ese es lo que en este momento estamos persiguiendo nosotros. Yo recuerdo que alguna vez te vi como en un reportaje donde estabas como buscando casas que estuvieran como así abandonadas, es, ¿no? Así es. Hemos estado acercándonos al gobierno para poder conseguir un lugar como dato para poder encontrar el centro de rehabilitación. Claro, porque en la calle, como también, o sea, por más que los ayudes, de todos modos ellos tienen que regresar a la calle, pues, o sea, también tenemos que agarrar la onda, que eso también está muy difícil, ¿no? O sea, te quiero curar del alcoholismo y todas las noches tienes que dormir en un bar, o sea, no sí, manches. Que también yo creo que ponte en mi lugar, va de la mano con lo que tú haces, que también, bueno, es importantísimo lo que tú haces. Mucho en situación de calle existe. Totalmente. El tema de trata, ¿no? Que es importantísimo que todos los ciudadanos que vivimos en este país nos demos cuenta que estamos viviendo
cosas terribles en este país, ¿no? Y aparte, imagínense, eso es lo que siempre les digo, y que de hecho me gustaría mucho que lo decimos aquí al aire, que si ustedes nos podemos organizar para que el 5 de diciembre los chavos que ustedes puedan llevar a ver la función, no sé si ellos, claro, por todo el rollo este de pues obviamente de las adicciones que están padeciendo, pero que puedan como tener esta concentración de ver todo un evento, pero si ustedes lo consideran conveniente, por supuesto, me encantaría que ellos pudieran ir. Es un evento donde explicamos qué es la trata de personas, pero además hay escenificaciones teatrales donde ellos pueden ver cómo son los enganches, porque tú imagínate una persona que tiene vulnerabilidad porque tiene necesidad de amor, de afecto, pero además necesidades económicas, pero al grado mil, o sea, al grado ultra, pero aparte necesitas todo, o sea, eres vulnerable de todas las formas, aparte no tienes papeles, nadie va a preguntar por ti, nadie va a reclamar por ti, o sea, estás en adicciones, o sea, tienes todas las formas de vulnerabilidad existentes. Entonces, a lo mejor sí ellos pueden ver, tal vez no cambian las cosas, pero a lo mejor sí les puede de repente caer la chispita ahí de decir, ¿sabes qué? No con cualquiera que llegue y me ofrezca que va a ser muy lindo conmigo, me voy a ir porque a lo mejor me va a llevar, pero para otras cosas, ¿no? Y luego, pues les va a quedar mejor vivir en la calle que irse con gente que quién sabe qué les va a hacer, ¿no? Entonces, me encantaría que nos pusiéramos de acuerdo para que el 5 de diciembre ponte en mi lugar. Y la gente que tienen ahí de la delegación Cuauhtémoc, y sabes que nosotros también, como alas abiertas, vamos a buscar a la gente de la delegación Cuauhtémoc para también pedirles que reciban ustedes apoyo y que asistan a la conferencia para que los conozcan también ahí. Espero que nos hagan caso, vamos a hacer bulto ahí. Sí, claro. Y recuerden, ahí está la campaña. Lleven cosas, sigan a Ponte en mi lugar, en Ponte en mi lugar hacen Facebook, en Ponte en mi lugar o en Twitter, Ponte en mi lugar @hotmail.com, Ponte en mi lugar .ac@gmail.com, para que estén enterados de todos los eventos. Miércoles en la Ciudadela, un sábado al mes, que ya es pasado mañana, en Zarco, en Plaza Zarco, Reforma Hidalgo, y viene el 26 de octubre, de noviembre. En la subasta. Entonces, para que estén súper atentos, y el 5 de diciembre esperemos que todos estemos ahí en alas abiertas, porque necesitamos que, imagínate, ver que estos chavos realmente rehacen su vida y que no solamente pues no se quedan ahí viviendo en la calle, sino rehacen su vida, pero nadie se los va a llevar, nadie los va a engañar, nadie les va a seguir haciendo daño. La verdad, eso es por lo que luchamos todos los que estamos aquí. Gracias, Tere, Karen, gracias. Ángel, Pati, gracias por estar aquí. Saben que los queremos, que cuenten con su apoyo. Y estamos en contacto por todo el tiempo. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya lo saben, sigan a Ponte en mi lugar también, síganos a nosotros. Ahí están nuestras redes, Alas Abiertas en Facebook, Carla de la Cuesta en Facebook también, @alasabiertas01 en Twitter, @carladelacuesta también en Twitter, para que puedan estar en contacto con nosotros, www.carladelacuesta.com. Ahí van a poder encontrar toda la información con respecto a todos los proyectos, a todo lo que estamos haciendo. Y de verdad, si ustedes creen que no tienen ninguna vulnerabilidad en su casa y que nadie puede engañar a sus hijos, pues esa es la mayor vulnerabilidad. Entonces, les aconsejo que dejemos de pensar, eso no es para mí, a mí no me va a pasar. Mira qué bonita imagen. Y y los vemos a todos en alas abiertas también. Y si ustedes están pasando por una situación de esclavitud de cualquier tipo, emocional, física, moral, espiritual, recuerden que el día de abrir las alas, eso es, de soltar las cadenas, es hoy. Nos vemos la próxima semana, y gracias a Stele, gracias a Kenneth, Gaby, Rox, ¿quién está por ahí? No veo, estoy ciega. Gracias por tener mi lugar, ya dije Rox. Bueno, gracias a Stele por emprender con valor, gracias a ustedes por vernos una vez más, y nos vemos la próxima semana.